Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada informativa que organizamos desde el Punto Europeo de Ciudadanía. Ya sabéis que nos seguimos llamando hasta ahora PEC y que está focalizada a las acciones, a las líneas del programa que están abiertas, que como veis sobre el programa, pues son las de memoria, la de hermanamiento y la de redes de ciudades. Como sabéis, desde hace ya un ratito somos el nuevo punto nacional de información de este programa, de este nuevo programa CER, y está entre nuestras tareas, como fue en el pasado cuando nos ocupábamos del programa Europa con los Ciudadanos y como nos vamos a ocupar actualmente de este nuevo programa, bueno, pues la promoción, el apoyo técnico, la difusión a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros. Y por eso la jornada de hoy. Como habéis visto en el programa, es una jornada, bueno, somos webinars, ya sabéis, estamos sometidos a las leyes de lo online, que tiene sus ventajas, aunque ya no desestimamos también la de ir físicamente a otros sitios, porque ya no lo permite tanto Europa como el Ministerio. Bueno, pues efectivamente nos concentramos en estas líneas. Es un programa que va a durar 90 minutos, que es la duración de los convencional de los webinars, y que está, vamos, secuenciada en una pequeña presentación que encargo yo como siempre, y luego pues una serie de ponencias que se encargarán mis compañeros, aunque yo también estaré por aquí sobrevolando, y un caso práctico vinculado a aquella acción que hemos estimado que puede ser mayoritariamente de interés. No nos da para hacer tres casos prácticos. La acción de red cubre eventualmente también la de hermanamiento, la de memoria. Si sabéis, hemos hecho muchas, tenemos muchos vídeos colgados de nuestro canal YouTube, o sea que si en caso de que os interesase, pues también podríamos suministraros algún tipo de información. Entonces, básicamente, pues eso, va a ser esta la secuencia. Después de mi presentación, Manuel, mi compañero, se encargará de dar unas sugerencias técnicas de cómo va a ser un poco la dinámica de la jornada. Luego va a haber una presentación muy breve sobre estas tres líneas de referencia que la harán Ángela Carrasco, que es nuestra nueva compañera, Carolina Fenol, que conocéis de otras convocatorias, y luego va a haber un caso práctico, que ya lo sabéis, que es lo que siempre nos interesa, que va a ser el de Maite Arrondo, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, con un proyecto beneficiario, recientemente beneficiario, es decir, que está justo arrancando, no va a entrar en ejecución porque todavía no han empezado, pero nos lo va a sacar justo desde el horno, que el proyecto se llama NETCO, ya entrará ya en detalles, y luego posteriormente Ángela y Manuel van a volver a tratar aspectos técnicos de cómo se trata en el portal de participantes, la búsqueda de socios, el presupuesto, es decir, lo que ya sabes. Entonces, bueno, básicamente va a ser así. Yo simplemente voy a hacer una pequeñísima consideración del nuevo programa CER, de dónde nos estamos moviendo. Ya sabéis que es un programa que va a tener, como el resto de los programas europeos, una duración de un septenio, que ya ha habido una convocatoria anterior para ciertas líneas del programa, cuyo ejemplo hoy es el de Maite, es decir, la acción de redes ya ha sido seleccionada, ya una serie de proyectos con muy buen resultado. No voy a entrar en autocomplacencias, pero es verdad que hemos tenido en el caso de redes muy buenos resultados. Y bueno, pues, pero que contempla otras posibilidades, y los que estáis hoy detrás de la pantalla seguramente estáis interesados en estas tres líneas, pero no desestiméis que hay cuatro grandes líneas del programa. Una primera, que es la de los valores europeos, que estamos también en ella, va a ver qué pasa. Esta línea es muy peculiar, va vinculada, como su propio nombre indica, al tema de los valores europeos, va destinada a organizaciones que van a recibir el encargo, en caso de ser seleccionadas, de luego convocar a su vez ayudas
en sus respectivos territorios, porque van a ser una serie de entidades las que van a ser seleccionadas y que van a ser como especie de licitación. Bueno, esta es la de valores europeos. Luego, la de los derechos ya y la no discriminación e igualdad, con una llamada específica a la igualdad de género. Ya os aviso que tenemos, lo diremos también al final de la jornada, prevista una jornada enfocada a esta línea 2 y a la de DAFNE, la de violencia y también violencia de género, el día 29 de marzo, porque el deadline es a posteriori. La de hoy, que es la del compromiso y participación ciudadana, que es el antiguo, lógicamente, el antiguo Europa con los ciudadanos, que es el que nos manejamos bien porque le conocemos desde el 2007, y la que he mencionado de lucha contra la violencia, incluida la violencia de género. Estos son los cuatro grandes pilares. Hoy nos enfocamos en tres líneas del pilar o de la línea 3, la de proyectos de la sociedad civil tiene otro deadline, ya hablaremos en su momento. Y luego, pues doy ya paso a Manuel, que os va a explicar un poco cómo funciona todo este operativo. Buenos días. Muy brevemente, simplemente comentaros que la jornada está siendo grabada y en el chat os compartiremos el enlace donde vais a poder encontrar el vídeo de la sesión. Otra cuestión importante es que el chat únicamente es para interactuar entre vosotras y para compartir información relevante que os vamos a proporcionar relacionadas con las convocatorias. Para formular las preguntas, las tenéis que hacer en un apartado concreto que veréis que se llama preguntas y respuestas. Al final de la jornada, de la sesión, daremos respuesta a estas preguntas. Algunas es posible que las vayamos respondiendo directamente. Igualmente, al final de la sesión, si hay alguna persona que quiere formular la pregunta de forma online, también va a poder hacerlo. Por último, cuando finalicemos, tendréis una encuesta, que es una cuestión muy importante para nosotros y nosotras, porque es el aprendizaje para ir mejorando y responder a las necesidades que tenéis. Nada más, esto solo. Ahora damos comienzo con Carolina para la presentación de las convocatorias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Vale. Y déjenme. Vale, aquí empezamos. Bueno, pues empezamos por la línea de memoria histórica europea, que tiene el deadline el 24 de marzo a las 5 de la tarde. Y este es el resto del calendario, ¿no? La evaluación se realizará durante los meses de marzo a junio, los resultados se publicarán entre junio y julio y la firma del acuerdo, es decir, ya el contrato con la agencia, se hará previsiblemente entre agosto y octubre de 2022. Esta línea tiene un presupuesto global para esta convocatoria actual de 8 millones de euros. Luego veremos más detalles sobre los presupuestos por proyectos. Y los objetivos, bueno, pues son estos, ¿no? Por un lado, conmemorar los momentos decisivos de nuestra historia moderna europea. También concienciar a los ciudadanos europeos sobre su historia, su cultura, su patrimonio cultural y nuestros valores comunes que forman el corazón del proceso de la construcción y de la identidad europea. Y también ayudar a mejorar la comprensión de todo lo que está relacionado con la Unión. Hay dos prioridades, se puede elegir entre estas. Una sería la conmemoración, investigación y educación sobre los crímenes que se cometieron bajo los regímenes totalitarios y especialmente el Holocausto, ¿no? Entonces, bueno, las opciones que se desplegan aquí sería pues, abordar esa dimensión europea y transnacional del Holocausto, sus raíces, consecuencias e implicaciones actuales, porque la conexión con el presente es muy importante, eso lo repetiremos más adelante. También transformar la investigación, los sitios conmemorativos y los testimonios de los supervivientes en herramientas educativas prácticas, muchas de ellas tecnológicas, para facilitar también el acceso. Y en concreto especialmente para los multiplicadores, todas aquellas, los encargados de formular políticas, los que están a cargo de las administraciones públicas, los líderes sociales y de las comunidades, etc. Otra cuestión que se puede abordar también es las cuestiones negacionistas, distorsiones, la desinformación, un tema que lamentablemente está tan,
tan presente hoy en día, ¿no? La otra prioridad posible es la de la resistencia al proceso de transición y consolidación democrática en la Unión Europea. Se puede, por ejemplo, analizar y destacar la labor de la resistencia, que además en nuestro país tenemos mucho que contar también al respecto, resistencia a grupos organizados de la oposición, o bien hablar ya directamente de la transición democrática y cómo hubo intentos y se incluyeron iniciativas reparadoras para ofrecer algo de justicia a las víctimas, o también se puede enfocar en cómo el proceso de adhesión de ciertos países a la Unión Europea influyó positivamente y mejoró sus avances democráticos, ¿no? Hay unas iniciativas políticas de la Unión Europea que os tenéis aquí los enlaces, que no es obligatorio abordar alguna de ellas necesariamente, pero al final es muy probable que los temas que abordéis de una u otra manera estén interrelacionados, ¿no? Pues es la estrategia, que además es bastante reciente su publicación, la estrategia europea para combatir el antisemitismo, o el Plan Europeo Antirracismo, o el marco de desarrollo estratégico para fomentar la igualdad, la inclusión y la participación de la comunidad romaní. Bien, ¿quién puede solicitar estas ayudas? Pues pueden ser, lo primero, tienen que ser entidades legales, estén registradas y pueden ser bien públicas o privadas, pero si son privadas tiene que ser sin ánimo de lucro y además estar en alguno de los países elegibles del programa, que en este caso a día de hoy solo tenemos los 27 estados miembros, y se recomienda mucho la colaboración público-privada, de manera que pueden solicitarla pues a autoridades públicas a todos los niveles, desde gobiernos, ministerios, autoridades regionales y locales y a nivel de ayuntamientos, o entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Pues desde asociaciones de supervivientes, organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, universidades, otras organizaciones culturales, educativas, juveniles o de investigación. Las actividades que se pueden financiar aquí tienen que ser para compartir y promover la memoria, fomentando esa cultura de la memoria histórica y de la comprensión mutua, ¿no? Es importante implicar a diferentes grupos de público objetivo, de diferentes grupos de la ciudadanía, y que haya una representación equilibrada, no solo por edad, sino también por origen sociocultural, según también sus expectativas o su grado de conocimiento de la historia, y siempre con un foco importante, como decíamos, en los agentes multiplicadores. Preferiblemente, estas actividades tienen que desarrollarse a nivel transnacional, es decir, que impliquen a más de un país, pero esto no es obligatorio, es decir, esto es conveniente, pero solo si hay un auténtico valor añadido europeo, es decir, que se pueden, por ejemplo, presentar proyectos entre dos organizaciones españolas, ambas, ¿no? En cuanto a las tipologías de actividades financiadas, pues son muy variadas, todas aquellas de tipo formativo, relaciones con educación no formal, otras más culturales, pues como son exposiciones o proyecciones de documentales o de contenidos audiovisuales, coloquios y encuentros, debates públicos, campañas, encuestas. Como veis aquí, el listado es enorme, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de herramientas online, como decíamos antes, otras que sean para impulsar la salvaguarda y facilitar el acceso a materiales de archivo que faciliten este conocimiento de la historia a la ciudadanía de hoy, como veis aquí, por recopilar, digitalizar testimonios, etc. Temas de investigación aplicada también se pueden incluir, aunque no exclusivamente, y siempre hacemos el énfasis en que tiene que ser aplicada, ¿no? Destinada a después desarrollar una serie de recursos educativos o divulgativos que luego para trabajar con ellos, con la ciudadanía, en actividades con participantes directos. Esto es fundamental. Pongo aquí, ojo, ver actividades para el cálculo presupuestario, porque aquí hay simplemente hay que tener en cuenta que en el Excel donde se explica el presupuesto de cara al cálculo de la subvención, pues hay
solo nos van a tener en cuenta las actividades que realicemos, como decía, en directo con la participación activa del público, pero eso no quita para que de manera complementaria, dando un valor añadido a tu proyecto, pues puedas hacer alguna de esas otras actividades más de tipo interno, pues como recopilar o digitalizar una colección, ¿no? Otros aspectos claves son partir de la historia local, ¿no? Mostrar o abordar eventos históricos a pequeña escala, a nivel local o de una comunidad, para interrelacionarlo con la historia a un nivel más amplio, ¿no? Continental o global. También es muy interesante abordar hechos históricos desconocidos para el gran público, incluso que no hayan sido objeto de investigación, cuando estos hayan supuesto en realidad sean trascendentes y hayan supuesto una importante contribución al desarrollo histórico, ¿no? También fundamental, como decía antes, hay que conectar con el presente, y esto implica también el trabajar con distintas generaciones. Se trata de hacer la conexión entre los hechos históricos del pasado y su impacto o relevancia en la actualidad, ¿no? Todos sabemos a día de hoy cómo en sucesos que ocurren en la actualidad se asocian términos de nazismo, de la persecución de los judíos, bueno, de manera muchas veces malentendida o distorsionada, ¿no? Otro aspecto clave también es la perspectiva de género, ¿no? Analizar cuál fue el rol, la perspectiva y cómo se representó desde el género para fomentar una comprensión más equilibrada de la historia. Vale, vamos a cuestiones ya más técnicas. Como decía antes, el partenariado mínimo ha de ser de dos organizaciones, preferentemente de dos países elegibles preferentes, pero no es obligatorio. Las actividades que se realicen tienen que ser en países elegibles, es decir, pueden ser en países diferentes a los de la nacionalidad de los partners, pero siempre que sea alguno de estos 27 Estados miembros. La duración de estos proyectos de memoria histórica es de 1 a 2 años. Esto que se aplica a todos los proyectos, pues al final en el formulario de la parte B veréis que uno debe comprometerse a respetar los principios éticos y los valores de la Unión Europea, por supuesto, y el presupuesto se calcula por tanto alzado, por las lump sums, ¿no? O cuantías globales. Luego lo veremos con más detalles, lo explicarán mis compañeros Manuel y Ángela, pero bueno, en el caso de memoria histórica se hacen base a dos parámetros, ¿no? El número de participantes directos, insisto, por evento, y el número de países elegibles que participan en ese evento, de manera que se va sumando y así ves cuál sería la cuantía a la que puedes optar, ¿no? Aquí se admiten eventos tanto presenciales u online. Lo que ocurre es que, claro, lógicamente, si tú realizas un evento online, pues el presupuesto que te otorgan para realizar la actividad es menor que si fuera presencial. La prefinanciación es del 60%, es decir, que aproximadamente un mes después de la firma del contrato, se ingresa en la cuenta de líder aproximadamente el 60% de la subvención. Y en cuanto a la cofinanciación, esto es importante aclararlo brevemente, y es que aunque se aplica el principio de cofinanciación, se entiende que la subvención no puede cubrir al 100% el proyecto, pero no es necesario justificarlo ni en el momento presente de la solicitud ni posteriormente con la justificación del informe final. No hay que justificar cómo se han realizado los porcentajes ni qué parte ha cofinanciado en concreto los socios. En cuanto al contenido de la solicitud, y ya estoy prácticamente acabando, como veréis en la segunda parte de esta sesión, bueno, pues todo se envía desde el portal Funding and Tenders Opportunities. Tiene tres secciones, igual que el resto de las convocatorias que vamos a ver hoy. Una parte, la parte A y la C se rellenan de manera online y tienen, bueno, pues unos datos básicos, ¿no? La información administrativa sobre los participantes, básicamente. La parte C es la más extensa, digamos la más importante, porque contiene la descripción técnica del proyecto con un máximo de 70 páginas que no se puede superar. Es una plantilla en Word que hay que descargar y después subir al portal. Y la parte C también, bueno, pide unos datos adicionales, ¿no?
En cuanto a los anexos, para esta convocatoria solo habría que incluir el presupuesto, que veréis que es una calculadora en formato bueno, Excel, el listado de proyectos similares de los últimos 4 años o de los últimos años disponibles, tanto del líder como de los socios, y si es aplicable, es decir, si tenéis planteado trabajar con niños, es decir, con menores de 18 años, tenéis que indicar cuál va a ser vuestra política de protección infantil, y un documento importante de referencia es este que os ponemos aquí, que escribe como especifica como 4 grandes parámetros o áreas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues por ejemplo, el uso de las redes sociales y de los medios, el personal que se va a escribir al proyecto y que va a estar en contacto y trabajando con estos niños, bueno, etcétera, una serie de cuestiones que tenéis en ese documento. Y ya para acabar, deciros algunas palabras sobre las estadísticas del año pasado, de la convocatoria de memoria histórica de 2001. En cuanto a las solicitudes enviadas, pues desde España se enviaron 8 como líderes del proyecto. Y luego 23 entidades españolas participaron en otras propuestas que se enviaron. Y en cuanto a la selección, bueno, los resultados fueron bastante positivos, bastante buenos. Hemos tenido 3 proyectos seleccionados con líder o coordinador español, y luego hay 6 organizaciones que participan en proyectos beneficiarios, ¿no? También deciros que la media de socio por proyecto fue como de unos 4 socios. En total se seleccionaron 27 proyectos, y un dato que creo que os puede ser útil, aunque no lo he comentado antes, que aunque en el presupuesto de los proyectos no hay cuantías mínimas ni máximas, acordaos que en el anterior programa sí lo había. Para que os hagáis una idea, el año pasado los proyectos beneficiarios tuvieron un presupuesto medio de unos 165.000 euros por proyecto. Bueno, pues creo que aquí lo dejo. Si tenéis alguna pregunta, lo podemos ver después. Encantada de responder. Así que nada, ahora doy paso a mi compañera Ángela, que os va a hablar de las convocatorias de hermanamientos y redes de ciudades. Gracias, Carolina. Sí, vamos ahora a pasar a otra parte de este pilar de compromiso y participación ciudadana, que son los proyectos de hermanamiento de ciudades y de redes de ciudades. Como veréis, son proyectos parecidos, aunque podemos decir que uno es el hermano pequeño del otro o viceversa. Vamos a empezar primero con los proyectos de hermanamiento de ciudades, que tienen el plazo acaba igual que el de memoria histórica europea, el 24 de marzo, y con un calendario parecido, aunque se estima que se vayan a firmar los acuerdos entre agosto y noviembre, o sea, se retrasará un poquito. Y para este apartado dentro de la convocatoria hay un presupuesto de 4,5 millones de euros, porque, como veremos un poquito más adelante, los proyectos esperan que sean con un presupuesto limitado, de hasta 30.000 euros por propuesta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Se trata de proyectos que van a involucrar al menos a 2 municipios de 2 países distintos para promover intercambios entre ciudadanía, para promover un debate, hacer que haya encuentros donde se promueva la diversidad cultural y lingüística en la Unión Europea, y que se valorice el patrimonio cultural europeo y los valores comunes, y también que se promuevan las relaciones pacíficas entre la ciudadanía, ¿no? Con esta idea de un entendimiento mutuo, de una amistad, que es algo que se está sobre todo viendo últimamente con el contexto que tenemos geopolítico actual en la guerra de Ucrania, pues que se fomenta estas relaciones pacíficas y este entendimiento entre toda la ciudadanía, ¿no? Porque están en las bases de lo que fue la fundación de la Unión Europea. Y así se va a impulsar una cooperación entre municipios sobre unas temáticas que sean de interés común y que incluso se lleguen a intercambiar buenas prácticas y que se pueda apoyar la gobernanza local. Los proyectos de hermanamiento de ciudades, así como los de redes de ciudades, tienen una serie de prioridades comunes, que son las 2 segundas que veis aquí en la pantalla.
que es fomentar este sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, ¿no? A través del debate sobre el futuro de Europa. Aquí os dejamos el enlace a la conferencia sobre el futuro de Europa, que son una serie de debates y discusiones que se van teniendo involucrando a personas de toda la Unión Europea para ver cómo vamos a compartir ideas para el futuro, que queremos que sea la Unión Europea en el futuro. Y también otra prioridad común en ambos tipologías de proyectos es el impacto que ha tenido la pandemia en las comunidades locales y en las formas de participación cívica, porque como sabemos, pues al haberse restringido en muchos casos nuestras libertades, pues ha tenido un impacto, ha podido tener un impacto en esas formas de participación. Así que se da la prioridad a aquellos proyectos que puedan abordar estas dos prioridades. Pero además tenemos otras dos prioridades que son específicas para estos hermanamientos, que es, como se trata de proyectos un poco más pequeñitos, como decía al principio, se quiere sensibilizar sobre la riqueza de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. O sea, que nos une también cuáles son las diversidades, pero valorizar estas diversidades. Y, por otro lado, concienciar sobre la importancia de reforzar ese proceso de integración europea, ¿no? Como decía un poco al principio, es un tema que ahora está pues mucho en el debate público, ¿no? Que está pasando con los países que ya formamos parte de la Unión Europea y con aquellos futuros que entrarán, ¿no? Y porque, como sabemos, la Unión Europea está basada en la solidaridad, en valores comunes, y es aquello que se quiere reforzar mediante esta tipología de proyectos. Como sabemos, los proyectos de hermanamiento de ciudades, en origen, pues eran dos municipios que decidían hermanarse porque tenían algo en común, que bien podía ser el nombre, bien podía ser una tradición, un plato, ¿no?, tradicional. Pero la Unión Europea, mediante este tipo de proyectos, no quiere simplemente facilitar el intercambio cultural, ese viaje, ¿no?, para visitar otro país, sino lo que quiere es que se profundice en esos encuentros entre la ciudadanía y se aborden temáticas comunes. Pues, por ejemplo, puede ser el Camino de Santiago, que une a pueblos de diferentes países. Puede ser una preocupación medioambiental sobre el cambio climático, sobre el impacto que el cambio climático tiene en las comunidades locales, o puede ser, pues eso, qué tipo de futuro queremos para los jóvenes. Eso es algo que está también en la convocatoria, dar un especial énfasis a la participación de la juventud en la participación cívica, la participación democrática. Sí, y de forma muy parecida a memoria histórica, tenemos que pueden participar entidades públicas o privadas. Sin embargo, lo que caracteriza este tipo de proyectos es que deben ser autoridades públicas o entidades sin ánimo de lucro, pero estas últimas deben tener una carta de apoyo firmada por el ayuntamiento o por el comité de nombramiento para tener ese apoyo, o sea, estar respaldados en nombre del municipio por el cual están participando. Pueden participar otro tipo de entidades, por ejemplo, privadas con ánimo de lucro, podrían participar, pero únicamente como colaboradores asociados o como empresa subcontratada, etc. Es decir, no recibirían la subvención. ¿Y qué tipo de actividades? Estos proyectos un poquito más pequeños, permanentes de ciudades, pues se van a fomentar eventos. ¿De acuerdo? Como veré un poquito más adelante en la parte práctica, la estructura del proyecto está basada en paquete de trabajo web. Cada paquete de trabajo corresponde a un evento y un evento está compuesto por una o más actividades. ¿Qué tipo de eventos pueden ser? Pueden ser debates, talleres, seminarios, exposiciones, encuentros entre personas expertas, por ejemplo, sobre el tema en concreto que se esté abordando en el proyecto, que se recopilen datos y hagan consultas públicas, ¿no?, que se involucre la ciudadanía de diferentes países, que se intercambien esas buenas prácticas, por ejemplo, sobre la gobernanza local, y que se desarrollen herramientas de comunicación y que se empleen las redes sociales. Pero sí que una cosa que queremos hacer hincapié es la participación ciudadana, es decir, no van a ser proyectos en los que valga que participen solo los representantes de los ayuntamientos y ya está, ¿no? La participación cívica es fundamental y, de hecho, como más adelante en el presupuesto, se requiere un número alto de invitados, de lo que se llaman participantes internacionales del proyecto, es decir, son personas que vienen de otro país, distinto al donde se está realizando el evento, y deben ser el mínimo 25. Este tipo de financiación también está basado en el sistema de tanto alzado, o LAMSAM, y ahora os enseñaremos también cómo funciona la calculadora,
y, como había también nombrado al principio, se necesitan al menos dos municipios de dos países diferentes, ¿de acuerdo? Como son proyectos más pequeñitos, solo van a durar hasta 12 meses y una financiación máxima de 30.000 euros en el que no va a haber prefinanciación en este caso. Os dejamos también allí la decisión que autoriza la utilización de tanto alzado, simplemente para que veáis un poco por qué viene todo este sistema de cálculo para el presupuesto y veáis un poco las cifras orientativas, porque como también mencionaba Carolina, esto no quiere decir que no haya una parte a cofinanciar, es decir, siempre la financiación europea no puede nunca cubrir el 100% de los costes en este tipo de proyectos. Lo que pasa es que se van a dar unas cantidades fijas por las cuales las organizaciones participantes tendrán que gestionar las actividades que vayan a realizar. Y esto es un poco la estadística de participación. Pasaron tres proyectos el umbral del mínimo para ser evaluado y estamos todavía pendientes de que sean publicados los proyectos aprobados en la página web de la Comisión Europea dedicada a esta convocatoria. Y vamos ahora al segundo tipo de proyecto, que lo llamamos el hermano mayor, ¿no? Como veis, tiene un poco más de presupuesto, 6,5 millones, y los objetivos van a ser los mismos. Es decir, objetivos generales de un intercambio entre la ciudadanía, cooperación entre municipios, pero se trata ya de proyectos más grandes porque va a haber más países involucrados y se espera que tengan un impacto mayor. Y se desarrollen redes que sean sostenibles a largo plazo, que se impulse una cooperación más allá del simple encuentro entre dos municipios para abordar una temática. Es decir, van a ser para aquellos municipios que quizás tengan un poquito más de experiencia, que hayan desarrollado ya lazos, que les unan pues, temática fuerte, ¿no? Que quieran abordar de manera conjunta, reto para la ciudadanía, reto para la ciudad, y que puedan tener un impacto pues mucho más allá, porque de hecho, como veremos, tenemos también proyectos más largos, ¿no? De hasta 2 años. Igual que antes, hay dos prioridades comunes con los mandamientos de ciudades, pero hay dos prioridades específicas, con la vista puesta en las elecciones europeas de 2024, ¿vale? Ahora que se habla mucho de las fake news, que se habla mucho de la intromisión, pues eso de todas aquellas organizaciones o personas que están boicoteando un poco el proceso democrático y de toma de decisiones de manera libre, pues se quiere promover esas elecciones libres e imparciales y también reforzar esa dimensión europea del proceso de toma de decisiones. Esas van a ser las prioridades para estas redes de ciudades junto con este debate sobre el futuro de Europa y también el impacto de la pandemia en nuestra participación. Os dejamos aquí una serie de iniciativas políticas que también están en la convocatoria y las hemos reforzado con otras políticas que, aunque no están específicamente mencionadas, creemos que son importantes porque un poco se mencionan, ¿no? O sea, por ejemplo, el apoyo a la estrategia antirracismo o la estrategia de igualdad de género, ¿no? De la Comisión Europea. Son todas políticas, iniciativas políticas de la Unión Europea que, si están de manera transversal en nuestros proyectos, va a ser mucho mejor. Van a tener mucho más cuerpo y se va a ver ese impacto tradicional de apoyo a las políticas, que es lo que se espera con esta tipología de proyectos. De nuevo, ¿quién puede participar? Lo mismo, entidades públicas o privadas, pero sin ánimo de lucro y con ese respaldo de los municipios. En este caso, una cosa que no he mencionado antes, en el caso de los hermanamientos de ciudades, los eventos tienen que ser físicos, tienen que ser presenciales. Mientras que en las redes de ciudades vamos a encontrar eventos tanto físicos como online, ¿vale? Se va a poder participar en ambos tipos de eventos, se van a, por ejemplo, poder realizar webinarios y la manera de calcular el presupuesto va a cambiar un poquito en base a si sean eventos presenciales o eventos online. Pero de nuevo encontramos esta estructura de un paquete de trabajo equivale a un evento que se compone de una más actividades. Un poquito más adelante también veremos que, mira, que en los hermanamientos de ciudades se espera que haya un entregable, explicaremos el concepto, en la red de ciudades se puede haber más entregables, puede haber más resultados, que puede ser, por ejemplo, una publicación, un vídeo, etcétera, en el que esté relacionado con ese evento, con participación ciudadana, porque siempre para el cálculo del presupuesto por cada evento nos van a pedir cuántos ciudadanos y ciudadanas van a participar en ellos. Como decíamos, las redes de ciudades son más grandes, o sea, se espera que haya 5 entidades de 5 países diferentes y que al menos haya actividades en 2 de ellos.
y hasta 24 meses. Aquí sí que va a haber una prefinanciación, no hay un presupuesto máximo, pero os hemos dejado allí una media de los proyectos aprobados en la convocatoria de 2021, que son en torno a 283.000 euros, y por eso, como son presupuestos mayores, sí que se les va a conceder en principio una prefinanciación del 60%. Con este cálculo al tanto alzado, como decía, con dos parámetros distintos, el número de participantes por evento y el número de países que van a participar en dicho evento. Y nada, dejaros aquí un poco las estadísticas, en este caso de participación, como veis, España está entre los más socios que ha habido los proyectos, 46 proyectos con socios de España y 25 con coordinadores. Y de esos presentados, pues ha habido un muy buen resultado. De hecho, hoy vamos a tener la suerte de que se presente un caso práctico de ellos, que ha sido 12 coordinados por entidades españolas y 18 proyectos en los que cuentan con socios de España. Y aquí ya comentaros brevemente el contenido de la solicitud, que ya un poco Carolina lo ha contado. Simplemente deciros que llevéis cuidado a la hora de elegir una de los dos tipologías de proyectos, porque cambian los anexos y sobre todo a la hora de redactar la propuesta cambia el número máximo de páginas. Para hermanamientos tenemos 40 y para redes de ciudades 70. ¿De acuerdo? Porque van a ser proyectos, como decía, con más contenido. La parte A y la parte C, todo eso la vamos a enseñar ahora en la parte práctica y los anexos. Importante, la carta de apoyo a las asociaciones en el caso que estén representando a municipios. Y para finalizar con esta parte de la presentación, simplemente hablaros de los criterios de adjudicación. Se trata de tres criterios de adjudicación en el que se nos va a pedir un mínimo de 70 puntos para pasar ese umbral para que puedan ser elegibles, ¿de acuerdo? Son pertinencia, calidad e impacto. En la pertinencia el grupo de personas evaluadoras va a valorar si nuestra propuesta se adecua a las prioridades y al objetivo de la convocatoria. Y cómo se ha hecho el análisis de necesidades del grupo o los grupos destinatarios y también muy importante, esto es transversal en todas las propuestas del programa CER, la perspectiva de género. Si hemos tenido en cuenta la perspectiva de género a la hora de analizar las necesidades. También esa dimensión europea, transnacional, si hemos tenido en cuenta lo que se ha hecho antes y qué impacto puede tener. Nuestro proyecto a nivel transnacional, si se puede contribuir a ese contexto estratégico, a hablar sobre el futuro de Europa, por ejemplo, y si se pueden utilizar resultados en otros contextos, de otros Estados miembros. A la hora de valorar la calidad, van a ver la coherencia, es decir, si utilizamos un marco lógico o esa conexión entre los problemas, las necesidades y las soluciones que planteamos, la metodología no son las actividades, sino todas aquellas herramientas que vamos a utilizar a la hora de organizar las actividades de nuestro proyecto, los eventos, y aquí otra vez se refuerza esa perspectiva de género a la hora de organizar el trabajo, de valorar los riesgos, etcétera, y las cuestiones éticas. Y por último la viabilidad en el plazo que nos den. Por ejemplo, no podemos plantear demasiadas actividades y ser demasiado ambicioso en un proyecto que va a durar solo 12 meses. Y el impacto a largo plazo, la sostenibilidad de los resultados y la estrategia de difusión que va a ser muy importante para llegar a toda la ciudadanía y para poder involucrar a los grupos objetivos en nuestras actividades. Y aquí os dejamos unos ejemplos de casos prácticos para que podáis verlos. Aún así ya diremos también, vamos a pasar el enlace de la plataforma donde están los resultados de Europa con los Ciudadanos, que era el antiguo programa, y también del programa CER, conforme lo vayan aprobando, irán publicando los resúmenes que son muy útiles para saber qué tipo de proyecto está financiando la Comisión. El único que sí que hemos puesto aquí de memoria es un proyecto que tiene un coordinador español, es el segundo, y pues podéis pinchar en el enlace y ver un poquito de qué va. Y ahora ya doy paso a Maite Arrondo, del Instituto de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, que nos va a contar la red de ciudades del proyecto MERC. Hola, muchas gracias, Ángela y Carolina. Dos apreciaciones a tener en cuenta que las han mencionado ya, pero que es bueno enfatizar. El método de cálculo de estas tres líneas, es decir, de todo lo que era el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, sigue siendo el mismo que el anterior.
sea, que nos han guardado ese privilegio que hace que estas acciones sean particularmente sencillas en lo que se trata del cálculo del presupuesto. Ya sabéis que luego el contenido es el que realmente va a decidir la selección o no selección de la propuesta, y es ahí donde tenéis que poner toda la materia gris. Pero es cierto que facilita enormemente el proceso, bueno, pues que lo vais a calcular atendiendo a estos dos criterios de participantes y de países implicados. Es el flat rate que ya se ha mencionado y que quizá también entre, bueno, que lo mencione o que haga referencia también Maite Arrondo. Simplemente, ya para terminar, en este método, que es efectivamente sencillo, tened muy en cuenta el tema de los visitantes, de los participantes tenéis que aclarar que no son participantes pasivos, que son participantes que, como su propio nombre indica, van a estar muy implicados en la formalización, en la ejecución y en la implementación del proyecto. Esto hace que, por eso, una parte sea fácil, pero no simplemente que manejéis cifras de una manera así un poco a voleo y que no justifiquéis de facto cómo esos participantes de tantos países y este número están efectivamente implicados en la propuesta. ¿Vale? El resto de acciones, esas otras tres que hemos hablado, no van a tener este sistema de cálculo. Van a tener un sistema de cálculo que son paquetes, lo veremos en su caso cuando analicemos estas otras acciones. Como he dicho, en el futuro pensamos organizar webinars. También es bastante sencillo, pero bueno, este es particularmente friendly use, ¿eh? Así que nada, estamos muy curiosos, Maite, de escuchar todo lo que hemos visto en teoría, ahora aterrizado en la práctica. La palabra es tuya. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me llamo Maite Arrondo, trabajo como consultora en innovación. Perdona, ¿tienes silenciado el micro? Ay. No. Creo que no. Sí. Trabajo como consultora para el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo, y voy a presentar el proyecto NETCO. Aquí voy a compartir pantalla, una presentación que no sé, por favor, si me podéis confirmar que la veis. ¿La veis todos bien? Ahora sí, en modo presentación, gracias. De acuerdo, pues voy a pasar a presentar este proyecto que se llama NETCO, es el acrónimo, y responde a las siglas de Network of Cities for Collaborative Housing, que es Red de Ciudades para la Vivienda Colaborativa. Está, como digo, coordinado por la Ciudad de Barcelona, por el Departamento de Vivienda, en concreto en colaboración además con un organismo público que es el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Municipal de Barcelona. Entonces, juntos, de manera muy estrecha, van a coordinar y trabajar en esta línea. Este proyecto, la presentación la he estructurado un poco para que tengáis una idea, hablando principalmente de cómo surgió la idea, la iniciativa, el interés, la motivación. No voy a entrar en la parte práctica porque, de hecho, el proyecto todavía no ha arrancado. En principio, arrancaría en el mes de mayo. Con lo cual, por ahora es todo teoría y preparación, pero creo que en ese sentido es interesante porque ha sido un proyecto que de alguna manera podríamos decir que se ha elaborado a fuego lento durante casi 6 años previos de intercambios técnicos y bilaterales sobre la materia. De esta manera, en la exposición que he planteado, hablaré precisamente al principio un poco sobre temas de redes de colaboración e intercambio, en las que ya participamos y se ha trabajado y discutido estos temas. Después, un poco el contexto que explica y que ayuda a entender por qué encaja con esta convocatoria y por qué se identificó esta convocatoria de interés para trabajar este tema, qué objetivos, qué buscamos con esta red, qué socios forman parte de ella, cómo se han estructurado los paquetes de trabajo y calendarizado, el presupuesto, cómo hemos elaborado de alguna manera los diferentes conceptos y distribuido los recursos, la participación, qué se espera, qué compromisos se han de adquirir o se entiende que se comprometen los socios y demás. Y por último, y una parte que me parece también muy interesante, sobre todo para hacer difusión y lograr un mayor impacto, es el tema de sinergias con otros proyectos e iniciativas y eventos europeos y locales.
Así, en primer lugar, hablaré de colaboraciones previas. Desde el área de vivienda de Barcelona, desde hace muchos años, pero en concreto en los últimos 6 años, con el nuevo equipo de gobierno que entró en el ayuntamiento y demás, el trabajo en redes municipalistas se entendió como una prioridad y asimismo se entendió que era prioritario el trabajo en el ámbito de la vivienda. Entonces, por un lado, se trabajó en lo que se denominó el plan de acción de vivienda, el plan del derecho a la vivienda, y por otro lado se ha hecho un trabajo muy intenso, sobre todo desde el área de relaciones internacionales, en redes municipalistas. Una de estas redes municipalistas, de municipios, es la red de Eurocities, que quizá conozcáis algunos de vosotros, que es la red de las ciudades de más de 250.000 habitantes, creo que ese es el rango menor, europeos, que engloba casi, no sé, son 200 o 200 y pico, casi 300 ciudades, donde están principalmente las grandes ciudades europeos, que a su vez esta red Eurocities, que hace de lobby, de advocacy para temas locales en el ámbito comunitario, las directivas y demás, que se tenga en cuenta, que se considere el ámbito local a la hora del desarrollo y diseño de estas políticas y marcos normativos financieros X, se organiza, se estructura en diferentes grupos de trabajo, donde hay no solamente se hace seguimiento de temas europeos que afectan en el ámbito local y se hace incidencia y lobby en estas líneas, sino también se hace mucho intercambio técnico. Este intercambio técnico normalmente no está dotado con recursos y es realizado de alguna manera exclusivamente por parte de las ciudades. En esta red de Eurocities, en el caso de Barcelona, participa muy activamente en la coordinación del grupo de trabajo de vivienda, junto con otra ciudad que, para los que conozcan un poco la materia, en el ámbito de políticas de vivienda es la referencia absoluta por los extraordinarios indicadores que tienen, que es Viena, la ciudad con los mejores estándares e indicadores de políticas de vivienda europea. Entonces, junto con Barcelona, coordinan este grupo de trabajo de vivienda y es en este foro donde llevamos trabajando y haciendo intercambio técnico sobre políticas de innovación en políticas de vivienda con un fuerte componente de impacto social. En este foro se celebran dos reuniones anuales y una de ellas ya en 2020 fue temática sobre el tema de vivienda colaborativa, ¿no? De vivienda, de cooperativismo de vivienda en castellano y demás. Entonces allí surgió el interés general sobre este tema con iniciativas muy locales que tenían un componente de bottom-up, de abajo arriba, muy fuerte en el ámbito local, que intentaban buscar fórmulas para facilitar el acceso a la vivienda asequible y cómo poder hacer desde las administraciones locales estructuras o facilitar esta fórmula de acceso a la vivienda y estas iniciativas, ¿no? Entonces, este fue un intercambio técnico de gran interés en el que se acordó de alguna manera trabajar y buscar algún marco de trabajo más estable, más amplio, con recursos y que permitiera un trabajo más estructurado y en mayor profundidad para trabajar esto. Además, en paralelo al trabajo en esta red de Eurocities, también hemos trabajado con diversos proyectos europeos en intercambios bilaterales sobre la temática. Aquí en la fotografía, en la filmina, destaco el European Social Catalyst Fund, donde, por ejemplo, fue un intercambio técnico con un proyecto europeo con 4 ciudades del este de Europa: Budapest, Varsovia, Praga y me dejo otra ciudad, no me acuerdo cuál, sobre políticas de vivienda y con programas municipales de impulso de vivienda colaborativas y agencias de alquiler público y demás. Y, por ejemplo, otra de las fotografías que incluye aquí es una publicación sobre modelos emergentes de cooperativismo de vivienda que realizamos en el marco de un proyecto europeo también con la ciudad de Bolonia. Entonces, este era un poco el marco de partida, la situación de partida en la que ya nos conocíamos con la mayor parte de ciudades con la que hemos integrado y formado la red. ¿Cuál es la situación, además? Que en general, en el ámbito europeo, de manera global, en los últimos años ha habido un incremento de precios, tanto para el acceso de vivienda en compra como en alquiler, en términos generales. Es una tendencia global europea que cada vez la vivienda es menos asequible económicamente y hay mayores dificultades.
donde además hay muchas diferencias entre los mercados y los indicadores de las grandes ciudades y las zonas rurales. Los mercados de vivienda son locales, son contextuales, y entonces las dificultades para el acceso a la vivienda de las grandes ciudades es especialmente grave. Y es algo que unía a esta preocupación de manera muy clara, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables o en situaciones más precarias, por ejemplo, también los jóvenes, en muchos casos que tenían enormes dificultades de emancipación y acceso a la vivienda, sobre todo en alquiler. Entonces, se planteaba esta fórmula de cooperativismo de vivienda de alguna manera mejorada para facilitar el acceso a la vivienda de este tipo de colectivos y como una forma también de integración social. De este modo, el objetivo de la red es promover el aprendizaje y el intercambio sobre diferentes programas y modelos que impulsen o faciliten la implantación del cooperativismo de vivienda con una visión a largo plazo para que la vivienda siempre sea asequible. Es decir, normalmente con fórmulas de cesión de suelo municipal y demás que garanticen la asequibilidad permanente de la vivienda y además que estas experiencias de vivienda colectiva sean también instrumentos o fórmulas de integración social para colectivos vulnerables y para facilitar el acceso a determinados grupos con dificultades añadidas, normalmente los jóvenes o hogares monoparentales o demás. Que pudieran tener problemas añadidos en el acceso a la vivienda. Este es lo que busca y el valor un poco añadido. Además, en el contexto COVID, y esto ya nos lleva, antes de pasar a explicar esta filmina, en la relación con la temática de la convocatoria, se habla sobre el impacto COVID en general en toda la sociedad, en los grupos vulnerables de manera más especial y en los jóvenes. Para el acceso a la vivienda ha sido un problema añadido o ha agravado la situación de partida que ya era problemática y se ha constituido en aquellos sitios donde hay experiencias de este tipo, estas comunidades de vivienda colaborativa han sido las redes sociales que han acompañado, facilitado cuestiones de convivencia y de apoyo mutuo y de colaboración en muchos casos para determinados colectivos, ¿no? Véase, hablábamos antes también de personas mayores que viven en cohousing seniors, que ahora están muy en boga en muchas grandes ciudades europeas. Por ejemplo, en Ámsterdam, uno de los socios de la red hablaban sobre el cooperativismo de vivienda como una fórmula de integración y adecuación habitacional de refugiados, precisamente. Tienen tres experiencias de cohousing para refugiados, en este caso sirios, y supongo que ahora con el fenómeno reciente de Ucrania y demás será un modelo a imitar y demás. Y como decía, estas fórmulas de cooperativismo de vivienda que hablan no solamente de facilitar el acceso a la vivienda a grupos vulnerables, sino además también como una forma de fomentar la participación e integración social de estos colectivos, hablando siempre en términos de cooperativismo de vivienda con un objetivo, con una visión a medio a largo plazo, ¿no? Como el cooperativismo de vivienda es algo pues, que ha existido durante décadas, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en el sur de Madrid, es algo en los años 60 y 70 súper habitual, pero de alguna manera buscar fórmulas para que este cooperativismo de vivienda permanezca en el tiempo y se garantice la asequibilidad permanente. Ese era el objetivo principal de esta red, buscar que esto lo diferenciara de las diferentes experiencias previas en la materia. Y el Ayuntamiento de Barcelona en ese sentido planteaba una nueva fórmula donde hay, a través de la cesión de suelo público se construyera vivienda que luego acabará revirtiendo en el parque de vivienda social de la ciudad. Los socios son, creo que son 15, entre ellos está, como decía, como coordinador del Ayuntamiento de Barcelona, está Bolonia, con el que hemos trabajado y hecho publicaciones sobre la materia previamente, está una asociación en representación de la ciudad de Torino, que es Urban Lab, con su carta que hemos incluido como anexo, igualmente pasa con otra asociación, que es un think tank de investigación e innovación social en Berlín, que participa en representación del Ayuntamiento de Berlín, en concreto de un distrito, que es aquel que tiene concentra el mayor número de experiencias de cooperativismo de vivienda de la ciudad, Friedrichshof, que está al final de la red. Y tenemos también, como decía, otras ciudades como Ljubljana, Estrasburgo, Zagreb, Oslo, que aunque sin financiación, porque son de Noruega,
y no tiene acceso, sí que tiene muchísimo interés en participar, porque es una línea de trabajo en el ayuntamiento que tienen clarísimo, que les interesa, Bruselas, donde tienen varios proyectos de gran interés, Cluj en Rumanía, Lyon, Dresden, Alemania, Ámsterdam y Tesalónica en Grecia. El paquete de trabajo, la estructura, es dos seminarios online, que es el de arranque y el de cierre, por decirlo de alguna manera, y cuatro encuentros y conferencias internacionales presenciales que tendrán lugar en diferentes ciudades, en Bolonia, en Berlín, en Barcelona y en Bruselas, más o menos uno cada semestre, ya está previsto. Que sean, que no solamente tendrán un momento de discusión e intercambio técnico y demás, sino que además permitirán hacer algunas site visits o visitas de campo a proyectos ya donde hay unas comunidades establecidas, donde ya están ejecutados proyectos, para poder ver, incluso interactuar, tocar cómo son estos proyectos, cómo son en la práctica y ver un poco pues, toda la parte muy, muy orientada a la implementación, ¿no?, de estos proyectos. En estas visitas técnicas y encuentros técnicos presenciales tendrán cuatro temas principales: el marco jurídico, financiación, los recursos públicos y el impacto social. Serán como los cuatro temas de cada uno de ellos. Respecto al presupuesto, y me estoy quedando sin tiempo, así que acelero un poco, hemos identificado como conceptos presupuestarios un poco para tener una estructura más clara, que es pues participantes contarán con recursos para no solamente viajar ellos, sino intentar hacer algún tipo de concurso local o lo que fuera para invitar y que se acompañen y participen también entidades locales que trabajan y están impulsando este tipo de proyectos en sus respectivos municipios. Luego las ciudades que organizan eventos y conferencias tendrán un presupuesto mayor adicional para su organización. Se organiza dentro de estos dos años de duración del proyecto. Hay un momento, un hit, que será en el Festival Europeo de Vivienda Social y Cooperativa, que es el gran evento europeo del sector, que tendrá lugar en Barcelona en marzo de 2023, que será uno de los momentos donde se convoque un mayor número de personas de manera presencial y entidades de la sociedad civil que están participando con interés en el tema. Y luego también otra parte muy importante de análisis y comparativo, donde se recabará toda la información, se intentará buscar fórmulas para hacer un análisis que permita algún tipo de trabajo comparativo, como digo, y de buenas prácticas, identificación de recomendaciones y demás, que al final del proyecto se editará en forma de guía. Por último, una de las partes creo que más interesantes y de más ayuda en la fase inicial, sobre todo, es dejar muy claro qué se espera y qué se busca de los socios en el proyecto, qué obligaciones o qué compromisos deben adquirir, y dejarlo meridianamente claro y discutir lo que capacidad tienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la red, que hemos tenido varias reuniones bilaterales y demás, pues para saber cuáles tenían recursos y capacidad para organizar un evento internacional, una visita, qué proyectos de interés se podían visitar y demás. Todo esto se ha ido trabajando durante el proceso de elaboración de la propuesta. Y además hay diversidad de perfiles. Y por último, destacar en este sentido, es un proyecto muy redondo porque está muy alineado con otras iniciativas, como decía anteriormente, son que parte de estos eventos se van a encajar dentro de las agendas de otros eventos internacionales, como el que citaba, el International Social Housing Festival, que esta es la edición actual, pero el siguiente será en Barcelona, donde será uno de los momentos que reunirá físicamente a la mayor parte de entidades y asociaciones. Después, en varios eventos temáticos anuales, donde se incluirá parte del trabajo que se vaya haciendo y trabajos participativos que se han hecho antes de identificación de necesidades. Y luego también está encardinado en paralelo con tres grandes proyectos europeos sobre la materia, en el que participan, si no todos, algunos de los socios de esta red. Uno de ellos es este proyecto, que es de intercambio técnico orientado a municipios. El otro es un proyecto Interreg, en el que participan seis de los partners, que está orientado a cooperativas de vivienda de escala macro, que se llaman Community Land Trust.
donde de alguna manera también van a, parte de ese know-how y trabajo previo va a revertir en la red. Y luego además hay otra línea más académica, que se ha presentado otro proyecto europeo, que son varias universidades que colaboran con algunas de las ciudades participantes, que está todavía no se ha resuelto, es un proyecto ERA de colaboración y análisis, donde nos pueden dar apoyo también en el diseño y análisis de la documentación, de las guías y recomendaciones. Cualquier cosa queda a vuestra disposición para contacto y dudas. Tenemos muchas ganas de empezar y cualquier duda o pregunta, pues estaré encantada de responderos. Muchas gracias. Ahora veréis aquí a una pequeña anomalía. Yo estoy aquí bajo el nombre de Manuel García y Manuel está bajo el mío, porque bueno, por una cuestión de que estamos en la oficina y hay mucho ruido, pues esa parte está un poco más aislada, o sea que no es que nos hayamos travestido, es que hemos cambiado de puesto, lo llamamos la silla caliente. Así que nada, ahora vamos a ver los aspectos técnicos, que ya sabéis que tienen también su relevancia, aunque ya tanto las ponencias anteriores como yo con mi pequeña reflexión hemos enfatizado que tienen cierta facilidad, pero bueno, es verlos pasito a paso, y se va a encargar pues efectivamente Manuel, aunque parezca haya gusto para mí, y de nuevo Ángela. Así que nada, Manu, te toca. Hola de nuevo, pues como ha comentado Augusto, ahora vamos a ver un poco los aspectos prácticos conmigo y con Ángela, y básicamente es cómo se traduce todo esto que hemos visto, ¿vale? Cómo sería el proceso de implementación de un proyecto y el proceso de solicitud. Vamos a compartir pantallas. Lo único que, Maite, tienes que dejar de compartir pantalla para que... Sí, perdona, disculpa, creo que ya acabo de hacerlo. Para nada. Ahora ahí tendríais que ver el buscador de Google, ¿verdad? Si no me equivoco. Bien, pues el proceso de solicitud empezaría pues buscando el portal Funding and Tenders. El portal Funding and Tenders es el portal de oportunidades de financiación y licitaciones de la Comisión Europea. De hace un par de años, pues todo está centralizado aquí. Veréis que es un portal que lo primero que tenéis que hacer para acceder a determinadas funcionalidades, como los resultados, búsqueda de socios, etcétera, va a ser el de logaros. Lo veis aquí en el botoncito de logarse. Luego, para poder participar en programas europeos, enviar propuestas como líderes o como socios, vais a tener que registrar a vuestra organización en el botoncito de register o en cómo participar, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver cómo registrar a vuestra organización. Es un proceso sencillo de unos 10-15 minutos, lo que os puede llevar en una primera instancia para obtener un PIC, para obtener un número, un código de 9 dígitos, que es el código de identificación personal que va a identificar vuestra organización frente a cualquier interactuación ante la Comisión Europea. Vale, una vez que tengamos este PIC, este numerito, pues ya podremos participar en los programas europeos que veis aquí. Una forma de acceder más rápidamente sería en este cuadro azul, donde tenemos el acceso directo. Clicaríamos en el programa CER, concretamente en VIEW22, pues nos van a decir las convocatorias que hay actualmente abiertas. Por ejemplo, vamos a ver la de Red de Ciudades. Clicaríamos aquí. Si fuéramos a TwinTwinning o Memoria Histórica, iríamos a su correspondiente convocatoria. Veis que aquí tenéis toda la información de la convocatoria. En la columna de la izquierda, pues los topics, los temas más importantes, la descripción de la convocatoria, un apartado fundamental que es el Partner Search. Aquí nos dicen que actualmente hay 34 búsquedas de socios o de proyectos en los que podemos participar como socios o también búsqueda de líderes. Por otro lado, un aspecto fundamental es este apartado de documentos y condiciones, que básicamente vamos a tener la convocatoria. Suelen ser unas en torno a 24-32 páginas en las que van a describir perfectamente cuáles son la convocatoria, los requisitos que perseguimos, etcétera. Todo lo que hemos visto ahora, pero en más detalle. En cuanto a cómo comenzar el proceso de solicitud, pues nos tenemos que ir o bien haciendo scroll o aquí en esta columna de la izquierda al comenzar el Submission Service,
Concretamente, tenemos que cliquear aquí, que nos recuerda de, que va a ser una convocatoria de LAMSANS de tanto alzado y comenzaríamos el proceso. Nos recuerda, nos confirma que efectivamente vamos a iniciar el proceso para presentar propuesta a Red de Ciudades. Decimos que sí. Y me va a ir a una pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que si veis, yo ya estoy logado. ¿Vale? Me he logado antes, pues acaso había un problema técnico. En el caso de que hagáis por primera vez, pues vais a tener que poner vuestro correo y contraseña y ya estaréis dentro. Aquí veis que es una plataforma, la mayoría de las cuestiones se van a hacer de forma online. Fundamental, este apartado donde pone descarga de templates, donde vamos a acceder a la parte, bueno, esto sería descargarlo, lo guardaríamos en nuestro ordenador y aquí vamos a acceder a dos plantillas que son esenciales, que es por un lado el presupuesto, esto que ya hemos comentado con Ángela y con Carolina, la tanto alzado, cómo va a ser, que luego lo vamos a ver, y por otro lado la parte B, que es la descripción detallada del proyecto. Estos son dos anexos que van a ir adjuntos a la propuesta, como ahora lo veremos. Bueno, estamos aquí, vamos a iniciar el proceso, seleccionamos el PIC, ya me lo tiene identificado, si no habría que ponerlo de forma manual. En el acrónimo tenemos que poner algo, da igual lo que sea, y en la descripción y en el resumen del proyecto igual. Esto se puede cambiar, pero tenemos que poner algún título para empezar con la propuesta. Igual seleccionar si somos el contacto principal de la organización o somos el contacto que va a tener el proyecto. Salvamos y avanzamos. Decimos que sí, que somos conscientes de que vamos a iniciar la propuesta. Igual, cuestiones de protección de datos. Y comenzaría, veríamos ahora la propuesta. Esto nos dice que nuestra organización, el correo que pedimos cuando registramos a la organización, va a recibir una notificación de que comenzamos o se va a entregar una propuesta. En una segunda fase, ya hemos visto la primera, que es cómo se iniciaría, aquí sería para la selección del socio. En añadir partner tendríamos que añadir al socio. ¿Cómo lo añadimos? Clicando en este botón y introduciendo el PIC, el código de esta identificación del socio de la organización, de las organizaciones que van a ir como socias en nuestro proyecto. Este PIC no lo tiene que proporcionar obviamente a la organización. Igual a la inversa, si nosotros vamos a ir como socios en una propuesta, tendremos que proporcionar este PIC. Nosotros no vamos a añadir socio, salvamos y vamos al siguiente paso. El siguiente paso vamos a ver cómo ya está el cuerpo de la propuesta, sus diferentes apartados. Se compone básicamente de tres grandes apartados. Editar formulario, ahora lo vamos a ver, la parte C y otra parte que son los anexos, donde vamos a incluir la parte B que vamos a ver dentro de un rato, el presupuesto a tanto alzado, la lista de los últimos proyectos que hemos liderado o en los que hemos participado, lo más relevante de nuestra organización y de los socios de los últimos 3 años, lo apuntaríamos aquí. Documento de protección de la infancia, si vamos a trabajar con público infantil, como antes lo comentó también Carolina, lo añadiríamos aquí. Carta de apoyo, que lo comentó Ángela, también lo añadiríamos aquí, como anexo. Digamos que este es el apartado de anexos. En editar formulario, muy brevemente, es un apartado donde van a ver datos de nuestra organización, que tenemos que ver que están correctos. Aquí en información general, igual información sobre nuestros socios, en participantes, y en el budget. El budget, aunque lo vamos a juntar con ese Excel a tanto alzado, vamos a tener que introducir aquí el importe que solicitamos. Vamos a ver brevemente la información, datos de la información general de la propuesta, pues el acrónimo, que antes hemos puesto unas letras al azar, aquí lo cambiaríamos, el idioma en el que vamos a presentar la propuesta, puede ser en cualquier idioma de los países que forman parte del programa,
importante, si elegís el idioma que elegís aquí, los anexos y toda la documentación tiene que ir en ese idioma. No podemos mezclar. Nosotros abogamos por que lo hagáis todo en inglés. La duración del proyecto, el acrónimo, que tiene que ser sugerente. Aquí debemos elegir la prioridad. Y aquí el resumen del proyecto, que como veremos, tiene que ser idéntico al resumen del proyecto que va a aparecer en la parte B. ¿Vale? Igualmente va a aparecer más abajo un apartado que es un cliqueable en el que ponemos de manifiesto que las organizaciones con las que vamos de socios, he clicado ahí un botón por error, conocen la propuesta y están de acuerdo con la misma. Vale. Aquí. Por otro lado, la parte C, que ahora veremos que son datos estadísticos, entre otra serie de cuestiones, y reflejar el número de work packets que vamos a hacer. Importante, lo hemos visto también anteriormente, en este tipo de convocatorias hay una diferencia sustancial con otras, y es que cada work package corresponde a un evento. ¿De acuerdo? Ese evento se va a traducir en el presupuesto y de forma automática nos va a salir la aportación económica que nos daría la Comisión Europea. Vamos a tener que aquí que trasladar estos work packets que hemos puesto en la parte B, ahora lo veremos, con los participantes directos que van a participar directamente y otra serie de participantes indirectos. Igualmente, lo que hemos visto, la igualdad de género es un aspecto fundamental de todas las propuestas y que debe ser tenida en cuenta en el propio momento de la redacción. Aquí también vamos a tener que ver cómo vamos a desglosar esos participantes. Salvaríamos los datos. Siempre vamos a salvar los datos. Cerramos este apartado y veremos otros aspectos importantes, aparte de los anexos, que una de las partes fundamentales, que tenemos la opción de validar. Cuando validamos, si en el caso de no haber completado algo, nos va a dar una tabla de errores para completarlo, ¿vale? Aquí me dice que lo tengo que salvar, pero bueno, daríamos un poco ver si lo tenemos completado o no. Si no tenemos algunos apartados completados, nos dice dónde se encuentran y cómo hacerlo. Finalmente, una vez que tenemos todo completado, esto se va rellenando, se va salvando, se va guardando, se va negociando con los socios, etcétera. Una vez que ya ha finalizado todo el proceso, le daríamos al envío y recibiríamos un correo diciendo que se ha enviado la propuesta. También importante que hasta el propio momento en el que termine el deadline, en el que ya finalice, como veis aquí, os lo indica el 24 de marzo, nosotros podemos ir modificando la propuesta. Entraríamos en nuestro perfil, en nuestra organización, aparecerá la propuesta que hemos enviado y nosotros podemos modificarla, ¿vale? ¿Cuál es el plazo de modificación? El que termina el 24 de marzo. Lo ideal es no modificarlo, pero bueno, siempre puede haber algún imprevisto y tenéis ese recurso. Ahora, muy brevemente, vamos a ver la parte B de la aplicación, ¿vale? Que es la descripción detallada del proyecto. Abrimos con Microsoft. Ya veréis que se trata de un Word que vamos a completar, posteriormente lo guardaremos en PDF, y que dependiendo de la convocatoria, pues en este caso de Redes Ciudades, lo máximo de extensión son 70 páginas. Ya veis que el documento tiene 20. Lo complejo de la redacción es cómo el proyecto, que nosotros lo conocemos muy bien, lo vamos a enfocar en estos campos concretos. ¿Cuáles son los campos concretos? Pues los que hemos visto con Ángela. Pues, por un lado, la pertenencia o relevancia del proyecto. ¿Por qué es relevante mi proyecto? ¿Cómo se ajusta a los objetivos de la convocatoria? ¿Mi papel como coordinador del proyecto? ¿Por qué voy con estos socios y no con otros? ¿O por qué voy con estos países y no con otros? ¿La calidad del proyecto? ¿La metodología que vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué estrategia vamos a seguir? El impacto fundamental,
cuál va a ser el impacto del proyecto, cómo lo vamos a medir, qué indicadores vamos a utilizar, si nosotros o nosotras vamos a desarrollar esos indicadores concretos para el proyecto, los work packets, que ahora veremos, que es lo que más dudas suele generar, y otros apartados como cuestiones sobre igualdad de género, la implementación, etc. Importante, siempre decimos lo mismo, aquí al final tenéis una descripción de qué os pide, con lo que tenéis que responder, ser concretos para ver, concisos para ver, dar la información necesaria, poneros en lugar del evaluador o evaluadora, es decir, si vosotras concedieseis una ayuda de 200.000 euros, que más o menos puede ser una media coherente, ¿qué es lo que solicitaríais? ¿Qué os gustaría que el solicitante os contase sobre su proyecto? Pues eso, poneros desde esa perspectiva. Luego también leeros la convocatoria con la mirada de qué me está pidiendo la Comisión Europea con este tipo de convocatorias. ¿Por qué persigue la cofinanciación de proyectos con estos objetivos? Así vamos a ir concretando un poco un proyecto que debe enamorar desde el primer momento, desde la selección del acrónimo. Un acrónimo que sea sugerente, que sea potente, que convenza también al evaluador de evaluadora. Pues lo que hemos visto, la calidad de la propuesta, la metodología que vamos a desarrollar, el consorcio, porque esos socios y cuáles van a ser sus roles, una breve descripción del equipo, sus roles y el currículo de cada uno enfocado a la propuesta. Un párrafo más o menos de cuál es su experiencia y cuál va a ser su rol dentro del proyecto, cómo van a ser las decisiones, etcétera. Veis aquí un poco el monitoreo, la gestión del proyecto, etcétera. Importante también la gestión de riesgos, que esto últimamente lo están dando mucha importancia y relevancia, y es si hay algún tipo de imprevisto, cómo vamos a responder. Por ejemplo, ya tenemos muchas lecciones aprendidas con la COVID, pues a lo mejor que hubiese un nuevo brote, esto implicaría que el proyecto que hemos dicho que iba a ser físico se convertiría en online. La mitigación, pues es que, dado nuestra experiencia en la gestión de proyectos online de jornadas online con la COVID, pues responderíamos rápidamente a este riesgo. Así, valorar los riesgos que pueden surgir durante el proyecto, el impacto, la comunicación. Veis aquí un poco los diferentes apartados. Importante, lo que decíamos igualmente, el plan de trabajo y los work packages. Este apartado tiene que ver con la identificación de un work package por evento. Cada evento va a ser un work package y el evento en sí mismo se puede componer de diferentes actividades. Aquí lo que haríamos en el work plan es la mención de los diferentes work packages que vamos a hacer. Y en cuanto a work package actividades, pues no hagáis un poco caso a este texto, en la medida que hay algunos apartados que os hacen referencia a que el work package debe contemplar, debe haber un work package para gestión de proyecto, otro para comunicación. Esos son para convocatorias diferentes a la nuestra. A la nuestra, las que son de LabSense, como veis, os lo pone aquí, que cada work package corresponde con un evento. ¿Qué es el work package? Pues aquí tendréis que poner el nombre de ese evento, quién lo va a coordinar, quién va a ser el líder de ese evento, en qué va a consistir ese work package y cuáles son los objetivos que perseguimos. Todo tiene que ser coherente con lo que hayamos encontrado en la parte narrativa. Y por otro lado, las actividades. ¿Qué actividades se componen de ese work package? Pues una actividad va a ser un congreso. En el congreso vamos a realizar una encuesta online para fomentar la participación ciudadana. Esa encuesta online es otra actividad. Al final del congreso, con todo lo que las lecciones aprendidas y esa encuesta, se va a hacer una publicación. Pues esa publicación también sería una actividad vinculada a este work package, que sería un evento. Otro work package puede ser un taller de capacitación. Imaginad, pues igualmente, las diferentes fases o actividades que componen ese taller de capacitación. Otro de los aspectos esenciales
van a ser los entregables. ¿Qué significa esto de los entregables? Pues que la justificación del proyecto no se va a hacer en torno a las facturas o a los gastos que tenga el mismo, sino a aquellos documentos que justifiquen que efectivamente he hecho el evento que iba a hacer. ¿Cuáles son esos documentos? Los que vosotros y vosotras elijáis y decidáis. Generalmente suele ser uno o dos entregables por Word Packet. ¿Cuál puede ser? Pues el PDF del programa, la lista de participantes, fotografías que demuestren que efectivamente se ha realizado la actividad que hemos dicho que íbamos a hacer, etc. Es decir, facturas y otro tipo de documentos similares no van a ser necesarios, no lo van a requerir. Ahora bien, es importante que lo tengáis. ¿Por qué? Porque seguramente vuestro interventor o interventora os lo va a solicitar y porque podéis tener una auditoría aleatoria o a lo mejor una denuncia. Imaginad que hay alguien que os denuncia y que os dice que ese evento que habéis dicho que habéis hecho, no lo habéis hecho. En ese momento, la Comisión Europea efectivamente os va a requerir la documentación que demuestre haberlo hecho. ¿De acuerdo? Aquí vendríamos los entregables, el nombre, el Web Package al que está asociado, que este sería el 1, qué tipo de documento es, un informe o no, etcétera. Pues lo pondríamos ahí, si es público o no, el programa sería público, la fecha y una descripción de este entregable, que es, en qué consiste, y el idioma en el que se va a proporcionar y en el que se va a publicar. Vale. Continuamos avanzando. Este apartado de recursos estimados, ¿vale? No lo tenemos que completar, porque nos lo dice aquí abajo que para LabSans, para la cantidad de tan trazado, no es necesario completarlo. ¿Cómo se añade más Word Package? Pues te lo va a decir también más abajo, es copiando y pegando. Seleccionamos el Word Package 1, lo pegamos a continuación y le ponemos Word Package 2. Y así sucesivamente. Veréis que hay determinados apartados donde no va a ser necesario completarlos para este tipo de convocatorias. Tened en cuenta que estas plantillas se utilizan para todos los programas y convocatorias, y así que hay elementos que son comunes a todas, pero hay otros que no, y que no es necesario completarlo para, por ejemplo, redes ciudades, embalamientos o memoria histórica. El cronograma de las actividades, lo normal es que el proyecto dure unos 18 meses, pero va a depender un poco de vuestros objetivos, de los socios, de las actividades que vais a desarrollar, etc. ¿Vale? Si vamos a subcontratar, pues igual, habría que ponerlo ahí. La subcontratación es cuando hay una parte muy importante del proyecto que no lo hacemos nosotras, sino que lo vamos a subcontratar. Si se trata de una contratación de servicios, un alquiler o determinados servicios, no se entiende como subcontrata. ¿De acuerdo? Otros, pues, términos de valores europeos, la política de protección de la infancia o hacer especial incidencia a temas de igualdad de género de nuestra propuesta. Esto sería a grandes rasgos la parte B. No sé si, Ángela, quieres hacer alguna, añadir alguna cuestión. Bueno, simplemente. Ay, disculpa, Manu, nada, simplemente que bueno, siempre la parte esa que he explicado yo de hermanamientos y redes. Que lo que hemos visto es que la comisión aconseja que haya un solo entregable por paquete de trabajo en el caso de hermanamiento, porque son proyectos más pequeñitos. En cambio, como es más complicado las redes, pues sí que se esperan más entregables por paquete de trabajo. Y ya está, el resto creo que estaba todo muy claro, sí. Luego, también antes de que se nos pase, esta lista de proyectos previos, que son los proyectos previos de nuestra organización y de los socios en los últimos 4 años, no solo que hayan recibido financiación de la Comisión Europea, sino los proyectos que consideremos que sean más relevantes, hay que extraerla aquí y se adjuntaría como archivo adjunto en los anexos que hemos visto antes de la plataforma. Dejo de compartir pantalla. Cuando quieras, Ángel. Sí, voy a compartir el presupuesto, ¿no? Entonces, estáis viendo, ¿no?, la plantilla Excel. Bueno, hay dos plantillas, ¿no? Hemos cogido la que aplica tanto para memoria histórica como para redes de ciudades, porque es un poquito más complicado.
Como os hemos explicado, tendréis que elegir si el evento se realiza online o si es presencial. Por ejemplo, vamos a tener un evento presencial en el que van a participar, como es una red mediana, pues 5 países, y esperamos que participen pues unas 90 personas. Y automáticamente la tabla está configurada para que nos dé el presupuesto para ese evento. Como decíamos, cada evento corresponde a un paquete de trabajo distinto, ¿no? Entonces, si es una red, que se espera que sean proyectos un poco más consistentes, pues tendremos, por ejemplo, 5 eventos, ¿no? Y entonces iremos para cada uno de ellos pues poniendo las características. Puede ser que haya eventos en los que participen solo 2 países, eventos en los que invitemos a más, ¿no? Que sea un poquito más grande, y siempre pensar quiénes van a ser los participantes directos. Dependiendo de si es presencial o si es online, vamos a tener un mínimo de participantes. Lo habéis visto, por ejemplo, como he seleccionado online, no me deja poner menos de 101, ¿de acuerdo? En cambio, si son presenciales, como el evento tiene un coste mayor, pues sí que nos deja elegir un poquito menos, ¿de acuerdo? Y con esto la calculadora está programada para automáticamente sumar las cantidades, y este sería el total de lo que pediríamos a subvención. Importante que estas cifras coincidan con las que ponemos en la parte B y también con lo que le trasladamos la parte C, que es la parte de esa estadística que os he enseñado Manu anteriormente. Y voy a dejar de compartir esta pantalla, porque lo que querías enseñaros, no sé si de esto, Manu, querías que contáramos algo más, o paso a la parte de género. Si quieres, pasa a la parte de género. Ya hemos visto la plantilla de Excel, que es muy sencilla. Vale, sí, lo he dicho antes, recordad que cuando vayáis a presentar un proyecto, desde el principio tenéis que elegir bien si es redes, si es hermanamiento, lo digo porque la convocatoria es la misma. Entonces, a la hora de leerla, pues nos parece que estamos que es el mismo enlace, pero no, porque nos va a descargar plantillas distintas en cuanto a presupuesto, ¿vale? Porque en cambio en hermanamiento ciudad, el presupuesto es más sencillito porque no te deja elegir eventos online, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ya por último, vamos a enseñar el apartado de sobre la inclusión de la perspectiva de género, porque bueno, es algo que la Comisión Europea está dando mucho hincapié a la hora de integrar la perspectiva de género en lo que es toda la propuesta, desde la propia formulación, desde la evaluación de las necesidades, hasta lo que es la implementación del proyecto, la evaluación y la recogida de datos. Dejamos aquí un enlace que también está en la convocatoria, que es el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y os lanzamos algunas preguntas que también son las mismas que propone la comisión para que os planteéis si habéis integrado esa perspectiva de género. Sabemos que algunas organizaciones, algunas personas no están acostumbradas porque no han tenido que trabajar con ello anteriormente, por eso queríamos dar un par de pinceladas, ¿no? O sea, preguntaros si habéis realizado un análisis de igualdad de género en el diseño mismo, es decir, tienen en cuenta las necesidades de los grupos objetivos separadas por género, es decir, cuáles son las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en el tema concreto en el que estemos analizando. Por ejemplo, si vamos al caso práctico que nos ha explicado Maite, pues sobre la vivienda, ¿hay diferencias en las necesidades de las mujeres respecto a los hombres, por ejemplo? Si estamos involucrando a jóvenes o a niños y a niñas, ¿hay necesidades distintas? ¿Va a tener un impacto distinto en la participación a la hora de diseñar las propias actividades? ¿Hemos tenido en cuenta la conciliación a la hora de poner los horarios de las actividades, ¿no? ¿O hemos tenido en cuenta intentar difundir la posibilidad de participación en la actividad entre diferentes grupos, entre diferentes selecciones y colectivos, de manera que hay una participación más o menos igualitaria? Y también, por ejemplo, pues poner el número de cláusulas, ¿no? Es decir, tiene que haber un mínimo de participación 60-40 que venga representado a un sexo, ¿no? Y a la hora de recoger datos, también si vamos a evaluar, pues si vamos simplemente a hacer un cuestionario, o sea, un registro de participación, es importante la recogida de datos desagregados por sexo. Esto no porque queramos ser unos cotillas ni nada, es porque es la única manera que tenemos de ver de si hay una brecha en la participación, que puede ser tanto una brecha que por ejemplo participen menos niños en una actividad que niñas, ¿no? O personas no binarias,
y cómo podemos mejorar nuestras actividades de manera que llegamos a esos grupos objetivos y a cubrir esas necesidades que hemos identificado anteriormente, ¿no? Y ya para aquellas organizaciones que tengan un poquito más de experiencia, pues si podéis incluir indicadores de ejercicios de género, si podéis hacer referencia a datos iniciales, o sea, estadísticas que haya, algún dato oficial y cómo se van a medir esos cambios, ¿no? Que pretendemos lograr con nuestro proyecto. Todo eso tenéis que hacerlo siempre en base a la dimensión del proyecto. Si es un proyecto muy pequeñito, no queremos unas estadísticas muy complicadas porque asumir, es decir, es, sobre todo a la hora de recoger datos, es muy real decir que vamos a recoger datos o hacer una encuesta o hacer un, sabes, que no somos el Instituto Nacional Estadístico. O sea, siempre todo dimensionado al tipo de proyecto y al alcance que queremos tener. Y yo creo que de esta parte de género, voy a cerrarla ya y si quieres, Manu, pasamos, no sé si queda alguna cosa más, pasamos ya a la parte de preguntas, que ya queda como un poquito de tiempo ajustado. Sí, muy bien. Sí, ya hay que tocar el tema de las preguntas. Como sabéis, vamos siempre con el tiempo un poco apretado, pero vamos, contamos con unos minutos de cortesía. Hay aquí 5 preguntas. Bueno, parece ser que Carolina quiere responder oralmente a la primera. La mayoría son, bueno, todas son de Andrea. Así que si quieres pues, contestar la primera, ya vemos cómo nos distribuimos. Vale, pues sí, es importante aclarar la diferencia entre participantes directos e indirectos. Los directos son los que participan en el momento. ¿No se me oye bien? Ah, son los que participan en el momento en el que se celebra la actividad en directo y de manera activa, interactuando. Por ejemplo, si tenéis planeado proyectar un documental, pues lo interesante sería que después fuera acompañado, por ejemplo, de un debate con el director del documental y otras personas que hayan participado en él, de manera que, es que bueno, pueda haber un diálogo con el público, ¿no? Ese público, esos participantes, serían participantes directos. Pero si luego ese documental después lo colgáis en la página web del proyecto de una de las organizaciones que participan y sigue accesible después de que finalice el proyecto, después de que finalice esa actividad, pues las personas que posteriormente lo visualicen ya serían participantes indirectos y entonces no se pueden tener en cuenta de cara al cálculo presupuestario, sí, a lo mejor de cara al impacto global del proyecto. No sé si con eso, yo creo que con ese ejemplo puede ayudar. Vale. Luego hay una segunda que está, es una pregunta recurrente, la de ¿qué posibilidades tiene un microconsorcio de 2 o 3 socios? Lo solemos decir en todas las jornadas informativas, no es una cuestión de, hombre, se tiene en cuenta el músculo financiero y aspectos técnicos, pero lo que decide la selección o no selección de un proyecto, que ya sabéis que lo evalúan expertos independientes, es la calidad de la propuesta, y la calidad de la propuesta viene asociada a la alineación con los objetivos, a los contenidos, a la armonía entre el planteamiento teórico y luego el planteamiento práctico. Pero no tengáis miedo, y menos en estas, sobre todo en estas acciones de hermanamientos y de redes, que por ser una entidad pequeña vais a tener menos posibilidades de selección. O sea que esto, el evaluador, insisto, va a mirar el contenido, pero no va a fijarse exhaustivamente en las entidades solicitantes. El primer plan, el primer paquete de trabajo es el de la gestión, es casi obligatorio y, por supuesto, lo tiene que hacer el líder. Perdona, Augusto, si puedo añadir algo de ahí. Es que es verdad que cambiar en esta convocatoria es diferente respecto a otros programas y convocatorias que también conocemos y llevamos desde aquí. Y recientemente desde la Agencia Ejecutiva de Bruselas nos han aclarado que el Work Package del Project Management en este caso no hay que indicarlo, porque prefieren que se centren en la descripción de los paquetes de trabajo que están asociados directamente a las actividades que se tienen en cuenta en el cálculo presupuestario. En cambio, por ejemplo, pues en proyectos de cooperación europea que muchos conoceréis, pues ahí es un paquete de trabajo fundamental que hay que rellenar, sí. Efectivamente, recordar que un work package equivale a un evento. Un evento está definido por la participación directa de la ciudadanía, del público al que nos dirigimos. ¿Luego tiene repercusión en participación indirecta? Sí, pero lo que te va a contar es el público
que participa directamente. Manu, estás en mute. Nos pregunta Andrea también qué fecha de, si ponemos la fecha de inicio de proyecto y qué fechas ponemos. Bueno, allí podemos ir a la propia, a cada documento de la convocatoria, que nosotros lo hemos explicado al inicio, pero bueno, te ponen unas fechas orientativas de firma del grant agreement, del acuerdo de subvención. Entonces, pues quizás sería más prudente poner una fecha posterior a, por ejemplo, en el caso del, de hermanamiento y de red de ciudades, pues pone que la fecha de firma del acuerdo de subvención será entre agosto y noviembre de 2022. Pues ya sería prudente decir que vamos a empezar en diciembre de 2022, aunque en algunos casos se pueda adelantar la firma y quizás pues podamos poner la, una fecha anterior en el propio proceso de negociación del acuerdo de subvención. La comisión nos puede indicar, bueno, podéis iniciarlo un poquito antes. Luego está la de qué forma hay que justificar. En el caso de hermanamientos, las entidades solicitantes, pues el propio municipio, alguna entidad que hable en nombre del, hable en nombre del municipio. Normalmente son asociaciones de hermanamientos que están constituidas y que efectivamente algunas tienen incluso un recorrido de 25 años. Bueno, pues eso efectivamente hay que tener una... Yo creo que en el proceso de solicitud no hay que adjuntar la carta, pero que el propio ayuntamiento derive y diga que efectivamente esta asociación habla en nombre del municipio. O sea que sí que hay un documento ad hoc para ello. Si no me equivoco, no hay un, yo lo estoy buscando, un formulario ya escrito, pero sí que se pide esa carta de apoyo que hay que adjuntar, porque si no, claro, una asociación no podría actuar en nombre de un municipio. Yo estoy buscándolo, Manu o Carolina, vosotros lo habéis visto, yo creo que no hay un formulario tal cual. No hay plantilla. Sí, básicamente la plantilla es un documento en el que efectivamente el ayuntamiento, firmado por el alcalde o por las personas que consideren que está autorizada, os certifica de que vais ahí como socio o como líder en una propuesta en su nombre. Lo que no sabía es que había el template que existía, no lo sabía. Otro lo iba diciendo. Por otro lado, tenemos otra pregunta de Andrea, la leo. En nuestro caso, al ser una asociación basada en la colaboración hispano-alemana, como mucho vamos a ser dos países por evento, World Package, pero en la mayoría de los casos, en cada evento participan representantes de un solo país, siendo este a veces España, a veces Alemania o a veces Francia. ¿Puede resultar esto problemático a la hora de presentar el proyecto? ¿Deberíamos replantear una estructura de programa para incluir varios países en los mismos eventos? No sé si si puedo responder yo. Claro, lo que aquí, si lo he entendido bien, no se ve mucha lógica que participes en un socio en un proyecto con un socio, pero luego las actividades las vais a hacer de manera independiente, ¿no? Creo que no ese es el espíritu de la cooperación de un proyecto, me da igual que sea hermanamiento, redes de ciudades, ni memoria histórica, ¿no? Precisamente lo que hay que propiciar es encuentros, diálogos, un trabajo en común. Entonces tendría que participar, al menos dos países, ¿no? Y luego ya no la última, la de Ucrania, claro, que es el tema caliente. Como habéis visto, no es país participante. Entonces, no, efectivamente, solo se remite a los 27, ¿no? Desgraciadamente, no. La respuesta es no. Bueno, pues son las 12 y 10. Siempre tenemos los 10 minutos de cortesía, que gracias a David, que es el técnico que se está encargando de toda la puesta en marcha desde el punto de vista formal de la jornada. Así que gracias por la comprensión de que siempre nos retrasemos los 10 minutos. Y luego, bueno, pues gracias a vosotros, a los que habéis asistido. En el caso de que haya preguntas que se hayan quedado sin contestar, tenéis ahí nuestro correo electrónico, si no lo ponemos ahora en el chat. Gracias sobre todo a Maite Arrondo por su caso práctico. Y luego eso, pues os emplazamos, como hemos dicho, a la jornada del próximo 29 de marzo.
que va a estar enfocada en los temas de igualdad y de violencia, es decir, la línea que entendemos por la línea 2 y la línea 4, la de valores europeos, que ya hemos dicho que estamos un poco en ese nebulosa, y hoy la que nos ha convocado es la línea 3. Así que gracias y os esperamos en la próxima charla, que será el día de la... Hasta la próxima. The